El Frente Social y Popular responsabiliza al presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, al titular de la Asociación Rural del Paraguay, Juan Néstor Núñez, y al partido Patria Querida, de iniciar una campaña de desprestigio en contra del titular del INDER, Alberto Alderete, con el objetivo de lograr la interpelación de Alderete. A criterio de los dirigentes del Frente Social, el titular del INDER viene desempleando una buena gestión al frente de la institución. Por eso, la Néstor Núñez va a poner la joya de trabajo político. Necesita oye ya supe Héctor Núñez para hoy en ha vinculado a Patria Querida, pero Tito Núñez con ahí te veo en nombre del gremio. Por eso, ya puedo tener trabajo político partidario en este momento. Ya supe con la gente de Patria Querida como para incidir, llevar o presionar en alguna medida al gobierno para oye, pues haya llevado y que hay en el tema de tractorazo mía. Hoy veamos a gente vinculada. Por eso, en este momento, cuando la AFP, o sea, cuando tarea de esta naturaleza, de la AFP y la UGP, por eso, bueno, ya poco más en el trabajo, pero hay una preocupación porque hoy es cajina la recuperación de la tierra y tocar los bienes mal habidos que tienen en su poder esta gente, principalmente las tierras.